con la palabra, con el espíritu. Muchísimas gracias al espacio de Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Un saludo a todos los profesores, alumnos y compañeros que nos están viendo detrás de sus monitores. Soy Estela Guerra Garnica, egresada de Técnicas y recién vuelta a egresar de Técnicas. Y el día de hoy tengo el gusto de compartir la palabra con dos maravillosas poetas, dos mujeres que tienen muchos años comprometidas con la creación de este discurso poético. Se encuentra con nosotros la maestra María Elena Solórzano. Ella fue profesora de educación básica muchos años, trabajó muchos años como maestra entregada a la labor docente, y cuando ella decidió retirarse de la actividad de estar frente a grupo, continuó trabajando. Maestra María Elena Solórzano, muchísimas gracias por tu presencia hoy. Quiero darle las gracias a la Dirección de Secundarias Técnicas por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir estos poemas que vamos a leer con el público y con los hermosos niños de secundaria a los cuales les tengo mucho cariño, porque conviví muchos, muchos años con adolescentes. Muchas gracias, María Elena, por estar aquí. También nos acompaña la maestra María Eugenia Rodríguez Gaitán, poeta, mamá, igual que María Elena, igual que una servidora, y también comprometida y enamorada también de la palabra, de la poesía. María Eugenia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo hablarles un poco de lo que nos ha hecho crecer como seres humanos y que nos apasiona, que es la poesía. Un saludo a todos los muchachos, a los maestros, en especial a los maestros. Felicidades por el día de ayer. Y es un gusto compartir esto con ustedes. Pues muchas gracias. Precisamente el tema de hoy es el Día del Maestro. Queremos hablar de lo que significa ser profesor, porque nosotros nos hemos dedicado a esta labor. Sabemos lo que significa estar frente a grupos, sabemos lo que significa lidiar con tanta energía de los jóvenes, de los adolescentes. En estos tiempos que hay cierta tendencia a dividir a los grupos, donde incluso hay obvios ataques de algunos medios contra los docentes, nosotros queremos reivindicar el día de hoy a través de la poesía lo que es la labor docente, porque este trabajo es con seres humanos, por seres humanos. Lo mismo que la poesía. Yo quisiera hoy invitar a mis compañeras que están en la mesa a que mientras realizamos el programa recuerden el nombre de sus mejores profesores, aquellos que las marcaron, aquellos que les dejaron una enseñanza y que a lo largo de la vida les permitió llegar a donde han llegado ahora, a ser escritoras, a tener un proyecto de vida y a tener una serie de publicaciones en cuanto a poesía y también en el caso de María Elena, de crónica, relato, porque María Elena también es, aparte de poeta, es cronista, está en la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México. Entonces a ambas las invito, pero también a ustedes, los que están del otro lado del monitor, porque fíjense que les tenemos algunos regalos, y esos regalos que son libros les van a llegar a quienes nos manden su comunicado y nos digan a qué profesores recuerdan con cariño y por qué lo recuerdan. Dice José Martí que los resentidos solo ven las manchas en la pared y los agradecidos solo ven la luz, solo ven la parte blanca. Nosotros queremos ser agradecidos. Y bueno, vamos a iniciar este programa preguntándole a María Elena qué ha significado para ella este trabajo como docente. Bueno, para mí ha sido un trabajo maravilloso. Cuando me jubilé, yo lloraba mucho, duré muchos días llorando, porque decía yo, ¿ahora qué voy a hacer? A esta hora tenía yo que estar con tal grupo, a esta hora tenía yo que estar con este otro grupo. Extrañaba muchísimo las voces de mis alumnos cuando iba yo por los pasillos
me decían, adiós maestra, adiós maestra, adiós mijo, les contestaba yo con mucho cariño. Para mí fue una profesión en la cual entregué mi vida, pero con amor, con cariño, no con resentimiento de que, ay, estos muchachos latosos, aquí estoy con ellos y no puedo hacer otra cosa, no, sino con mucho amor. Yo fui maestra de biología durante muchos años y era la confidente, como en todas las secundarias, la maestra de biología se convierte en la confidente de los muchachos. Yo conocí muchas historias de ellos, de diferente índole, y bueno, fui muy feliz siendo maestra. Qué bueno, pero por lo que yo sé de ti, cuando te jubilaste encontraste otro universo que te ha enriquecido. Y esto me parece muy importante que lo mencionemos porque yo quiero dar un mensaje a los compañeros que estaban pensando jubilarse, pero ahorita les doy el mensaje. Primero tú cuéntanos cómo vinculaste ese cerrar el ciclo como docente y abrir otro proyecto de vida. Bueno, tardé mucho en cerrarlo, me costó mucho trabajo porque todavía me fui a trabajar a las escuelas particulares como directora y después me fui a trabajar a una prepa. Y después puse un jardín de niños y por fin dije ya, ahora sí, cierro este ciclo y me dediqué a escribir. Ya escribía desde tiempo atrás, pero no con la continuidad que ahora lo hago y que lo hice a partir de que aparentemente quedé sin actividad. El escribir pues es una forma de vida también, es otra entrega a una actividad que para mí es mística, la poesía. La crónica es un poco más, para, en mi concepto, un poco más juguetona, un poco más ligera. Dicen que todo cabe en una crónica sabiéndolo acomodar. Pero la poesía, mi abuelita cuando hice mi primera comunión me decía, pórtate bien y verás, ahora que hagas tu primera comunión, va a aparecer una palomita blanca, si eres niña buena. Y vas a platicar con Diosito. ¿Pero qué creen que ahora con la poesía platico con él todos los días? Ah, pues muy bien, muchísimas gracias, María Elena. Y María Eugenia, quisiera que tú nos hablaras de la otra parte. Tú como alumna, ¿cómo ha sido tu experiencia y si ha habido profesores que te han enriquecido? Claro que sí, por supuesto que sí. Recuerdo con mucho cariño algunos nombres que se me han quedado grabados siempre. Por ejemplo, yo estudié en la secundaria 38, no era secundaria técnica, pero estuve en la secundaria 38, guardo un especial cariño y respeto para el maestro Rodolfo Palacios de Oaxaca, era mi maestro de historia, que independientemente de todo, él escribía poesía y mi maestra de música, que era la maestra Olga Viveros en aquella época, le musicalizaba sus poemas. Y siendo nosotros, perteneciendo al coro de la escuela, cantábamos las canciones compuestas por el maestro Palacios y la maestra Olga Viveros. Creo que son días maravillosos que no se pueden olvidar. Ya digamos que en la preparatoria, en estudios superiores, no estamos precisamente en esa época maravillosa de la secundaria, en la que estamos entre que somos niños, entre que somos adultos, pero hay cosas que se nos quedan grabadas para toda la vida. En aquella época tuve el gusto, el placer de escribir el discurso, digamos, de despedida de la secundaria. Me seleccionaron y siempre tuve la inquietud de escribir. Y dentro de ese camino he tenido maestros que aprecio mucho, que no son propiamente de la escuela, pero son maestros de taller, como el escritor Eusebio Rubalcaba,
como el maestro Oscar Wong, como el maestro Max Rojas, como la maestra Dolores Castro, y los llevo en mi corazón y llevo su palabra, y de ellos he aprendido infinitud de cosas. Pues muchas gracias, María Eugenia. Ahora recuerdo las palabras de Emma Godoy, que decía que por muy grande o bueno que sea un maestro, requiere una buena materia prima, que son los alumnos. Sí, también yo he sido alumna de maestros como Oscar Wong, creo que las tres hemos sido alumnas de él, maravilloso, y un saludo a él, Juana María Naranjo, bueno, una infinidad de maestros, y además de maestros que uno tiene, aunque no le den clases de modo formal. Y bueno, el mensaje era para los maestros que piensan jubilarse, en el sentido de que cuando piensen en irse, recuerden que no es acabar la vida, es emprender otra vida, ¿sí? Bueno, la depresión es normal, puede ser normal porque es un cierre, es un ciclo, hay una parte de duelo, pero antes de irse, pensar a qué me voy a dedicar, porque existe más tiempo, más vida, más energía, y todo lo que uno aprende como maestro tiene que capitalizarlo en ese tiempo que ya después los muchachos no, cualquiera no estamos frente a grupo. Y bueno, vamos a ver, empezamos con María Elena, por favor, muéstranos algo de tu poesía. Por favor. Cómo no, con mucho gusto. Dos muy breves poemas. Uno que se llama Escribir tu nombre. Tengo el brío de la yegua. Descenderé con mi negro faldón hasta el fondo del abismo. Cortaré las rojas flores que la torre entera ofrece. Llegará la luz que todo lo define. La blancura se extenderá sobre las cosas. Entonces, podré escribir tu nombre y se llenará el vacío. Escanciar el vino. En el bosque, gocé de las danzas. Bajo la luna, mis manos parieron arrebatos. Pisé la juncia de berilo. Monté brioso frisón. Llegué al tabernáculo que gime con la bula de indulgencias que me otorgó la vida. Cohabité con jóvenes y viejos. Ahora estoy en la cripta del castillo. Ellos cerraron la puerta con siete llaves. Obedecen a su amo. En la noche deslizarán endriagos y escorpiones. Mi piel no tiembla ni tirita. No estoy preparada para la muerte, sino para escanciar el vino y reventar las uvas en mi boca. ¡Ay, qué poema, María Elena! Gracias. María Eugenia, sí. Tú que nos quieres compartir algo de tu poesía. María Eugenia, yo a ella la conocí en el grupo de La Pluma del Ganso, sí. Pero también ella participó mucho tiempo en un taller de creación literaria que se llama Taller de Cartago, donde estuvo con otras entrañables amigas y poetas. Precisamente con mis compañeras de Cartago publicamos este libro que tuvimos el honor de que nos presentara la maestra Dolores Castro y Raquel Huerta Nava ahí en Bellas Artes. Para mí es un gran tesoro porque fueron varios años de trabajo con mis queridas compañeras poetas. Quiero leerles un pequeño poema que se llama Donde descansa la tristeza. En un día agotado de nubes me elevo y en un punto lejano descansa la tristeza, la ceración permanente que imprimió un desvencijado calendario. Mis manos enlazan el pretérito de tu sonrisa, la deposito sobre el buró para soñar con ella. Una magia delirante me pinta la mirada. Navego en tu piel, vuelvo a mi origen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir algo de otra compañera del taller de Cartago, que es Natalie Montiel. Al azar voy a abrir el libro, este libro que se llama Andanada de Viento, de Natalie Montiel, que es una de las compañeras del taller de Cartago, también de La Pluma del Ganso. Y lo traigo porque en la Feria del Libro de Azcapotzalco, que acaba de terminar el día 12, en un stand lo encontré. Sí, y entonces
vean al azar, sin ver qué página, para que degusten esta voz. De todo y de camino y de pasos y de pies, desprovisto de hogar, como oído de lluvia, abandonado, que modela el grito de su arcilla, con la gresca del viento y los nudos del silencio, van nuestros demonios inventándonos pasos, pies y camino. Nos edifican casa de nosotros mismos y seguimos huérfanos de todo. Vean nomás, esta es calidad. Bueno, dentro de la temática del Día del Maestro, María Elena, háblanos de, dame un ejemplo de lo mejor y de lo peor que viviste como docente. De lo mejor, pues de lo mejor fue toda mi docencia, pero tengo un especial recuerdo cuando fui maestra de primaria, que después fui maestra de secundaria y dejé la primaria. Era un niño que se llamaba Fernandito. El día del maestro, él llegó con un envoltorio grande, envuelto en papel de China. Y yo dije, ay, ¿qué será? Al final de la clase, yo dije, ¿qué será este envoltorio tan grande? Lo abrí. Eran 2 kilos de plata, envueltos en papel de China, con un moño. Eso me conmovió tremendamente. Es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida, porque un niño eligió darme parte de su comida como regalo. Y difícil, bueno, siempre hay algunos momentos difíciles. Un momento difícil es cuando tienes que elegir entre castigar a un niño o perdonarlo por X falta. Se tiene que meditar mucho, mucho. Ese sería para mí un momento muy difícil. Gracias, Mariana. Y tú, María Eugenia, como alumna, sé que hay muchos, porque en una vida se cosecha mucho. A ver, dos momentos como alumna, uno muy hermoso y uno muy desagradable. Hermoso para mí siempre fue iniciar el año de clases. Yo en la escuela me sentía como pez en el agua. Me gustaba mucho en todos sentidos. Mis maestros, mis compañeros, compañeras que inclusive hoy en día, por ejemplo, yo fui compañera de Marcela Lagarde, que es una mujer de lucha, que ha estado al frente de todo el problema que hay sobre las mujeres que han matado, del feminicidio, que inclusive tengo entendido que es un vocablo que ella acuñó. Ella fue mi compañera y en la secundaria también. Gratos compañeros, y sobre todo los maestros que me impulsaron a hacer las cosas que a mí me gustaban y que me interesaban. Yo les agradezco mucho porque fue un regalo de total desprendimiento, porque el maestro no da las cosas con ningún interés. Los alumnos siempre estamos ahí presentes y sabremos apreciar y valorar lo que nos regalan. Pues qué bueno, es muy importante porque sabemos que ser profesor de primaria, secundaria, de maestría, de doctorado, eso se hace por vocación, se hace con el corazón. Aunque parezca que a veces lo hacemos con el hígado, no. Ese trabajo requiere de constancia, de entrega y de disciplina, de respeto a uno mismo y de respeto a los demás. Hoy, bueno, pues agradezco muchísimo la presencia con nosotros de las secundarias técnicas 53, 56, 12, 100,
115-39-7-98-75-78-26 y 92. Y muchísimas gracias a la Secundaria Técnica 78. Lulú, muchas gracias por tus saludos. De la Escuela Secundaria Técnica número 56, muchísimas gracias por sus palabras. Estamos verdaderamente emocionadas, se nos nota, porque la poesía para nosotros, como dice María Elena, es algo místico, es algo mágico. Bueno, vamos a continuar precisamente con poemas. Maestra María Elena, obsequia a nosotros. Cómo no, con mucho gusto. Este poema se llama Las hojas del granado y este poema es el título del poemario que acaba de sacar un premio del grupo Floricanto de Liliana Godoy, algo que pues me emocionó mucho y por lo tanto pues este poema lo quiero mucho. Las hojas del granado. Mientras encuentro mi manada canto, la melodía que me enseñara Nina, cuando atizaba el fogón por la mañana y canturreaba para avivar la brisa. Entre emanaciones de hierbas se perpetuaban guisos y conjuros para que la luna anidara en la falda de la niña grande, la que aún no tenía florecidos los pezones. Las hojas del granado y las infusiones del orégano eran para la niña grande. Gracias. ¿Y la niña grande quién era? Pues la niña grande, este poema lo inspiró una prima que tenía ya 17 años y todavía no llegaba la luna hasta ella. Ah, mira. Bueno, la poesía es otra forma de decir el mundo. Normalmente nos comunicamos con palabras directas, con gestos, pero cuando hacemos poesía buscamos otra manera de decirlo y sobre todo buscamos embellecer el lenguaje. ¿No es así, María Eugenia? Claro. Sí, por ejemplo, me platicaba el maestro Oscar Wong que en alguna ocasión estaba hablando sobre la imagen con un grupo de muchachos y adolescentes de secundaria o de primaria, no recuerdo, y les pidió que dijeran en forma poética, que expresaran alguna palabra de algún objeto. Le tocó a un pequeño que le dijo, a ver, dime tú, como en una forma totalmente de imagen, árbol, la palabra árbol. Y hasta donde recuerdo, el niño le dijo, lengua de fuego verde que emerge de la tierra. Y además de todo, es un endecasílabo, está perfectamente acentuado y sí da la imagen de un árbol. De un árbol, como en el poema de Octavio Paz de Piedra de Sol, un chopo de agua. Un chopo de agua. Sí. Es otra manera de decir. De expresar árbol. Ese es el lenguaje poético. Y hablando de eso, María Elena mencionaba la cuestión mítica de la poesía, que pues sí, efectivamente es un lenguaje que dice muchas cosas, pero que sobre todo se reciben en el corazón. Este poema se llama Días de Heliotropo. Habito aquí, estatua de sal, telar de piedra, dando textura a conjuros y movimiento a mis pasos, desde las paredes que son frontera lejana de mi mundo, que se encogen o huyen a capricho. Intento incendiar el breve espacio del oído y cabalgo la piel hasta sangrarla. Deslizo los dedos sobre los corazones abatidos, abro lentamente y hurgo el rojo espacio, tomando sus secretos para volverlos ventana de luz a las miradas. Ordeno las esencias en mundanas densidades, las guardo en el armario del capricho, señalo los días con aromas de heliotropo y construyo vigilias bajo la sombra de los pinos. Soy la relatora de los días no venidos, la que marca la ruta cuando el sol desciende, la que pinta de pluma la antesala nocturna, la que incrusta de estrellas la corteza del cielo, la que recoge liras de polvorientos llanos
y entre biselados prismas la muerte esconde. Muchas gracias, María Eugenia. Y yo quiero dedicarles a mis compañeros profesores y a mis queridos alumnos este poema, porque hubo un poeta que dijo que la palabra, que la poesía es un arma cargada de futuro, ¿sí? Este poema lo hice cuando era adolescente y se llama Asalto a la Armada. Aciagos días de lluvia, azul refulgente que emana de la lámpara falsa de tus ojos, tiritante destello del sol naciente. El sol no tirita, tiembla la esquizofrenia de aquel poeta que ve al payaso tratando de seducir al circo sin lograrlo. El aplauso no estalla y ahí mismo se suicida. Brillante violeta, aquí está tu pasado infantil, tu llanto en la cuna, tu madre ausente para siempre. ¿Quién llevará tu alimento de inocencia? Arlequín fragmentado, payaso suicida, ¿cómo puedes dormir con tanta hambre? Óyeme bien, poeta, no puedes borrar de un solo golpe la historia placentera de tus días. No es posible guardar los pedazos de la lluvia entre los dedos, ni puedes concebir nidos de palabras en las hojas. Un guerrero no sueña que es valiente, un payaso triste no engaña al público. Aprende de una vez que la vida no es un sueño, un torbellino tal vez, la verdadera vorágine del tiempo, y cada día nacemos todos juntos y tan solos. Otra vez cantan los pájaros, se construye la historia con otros hombres y mujeres, con más armas y colores, pero con menos dientes de león para soplarlos. Óyeme bien, poeta, ¡vive! Y esa es la idea, maestros, hay que vivir y disfrutar la escuela, disfrutar a los alumnos, disfrutar el trabajo, ennoblecerlo. La dignidad nos corresponde a nosotros ponerla. Y bueno, estamos por terminar este programa. Quisiera que ambas nos obsequieran un poema más para despedirnos. Con mucho gusto, este que se llama Déjame ir. Madre, déjame ir. Ahora tu cálido manto debe guardarse en el armario, pues ya cobija débil hierba. Ya no seré la amable niña que complace por ganar una sonrisa, un poco de miel y fruta seca. Es necesario que salga sin abrigo en esta pálida mañana. Sobre mis hombros, tus plegarias. Tú dices, madre, no podré hacerlo. No podré el zarzal atravesar. Me engullirá el pantano, que no estoy preparada para cruzar desiertos. Déjame ser la forastera, la que de momento no tiene casa ni un plato de comida, la que busca su destino. Déjame intentarlo. Cuando regrese, seré una mujer vieja y sabia como tú. Ay, muchas gracias, María Elena. Antes de pasarle el micrófono a María Eugenia, por favor, no olviden que hay libros de regalo para ustedes. Solo tienen que solicitarlos o incluso venir aquí a tercer piso de Dirección General en el espacio de televisión para que Susana Argueta les cuarto piso para que Susi Argueta o los compañeros del stand de televisión y radio les ofrezcan, les den esos libros. Y bueno, María Eugenia, ahora sí estoy un poquito indecisa, pero les voy a leer un poema amoroso que es dedicado a mi esposo Humberto. Se llama Cada raíz nocturna. En un momento de reflexión, ¿qué sucede cuando se pierde al ser amado? Por eso escribí esto. Si no estuvieras, cerraría ventanas a los vientos. De hiedra seca llenaría los andamios. Construiría en el patio un muro de sal. Prados de silencio y flores negras sembraría. Del fogón de quebradas llamas surgiría la herrumbre con murmullos de lluvia taciturna. En otra hora el ego crepitante buscará refugio en esa casa. Con todo lo perdido, la derramada miel se volverá ponzoña. Los astros mostrarán fractales rostros, flaquearán los signos fragmentando el universo. Desnudaré tu rostro de mis ojos. Nueve sellos franquearán la puerta y el polvo morderá la cerradura. El hilo sordo de la araña forjará mi muerte.
y al árbol vigilante ceñiré cada raíz nocturna con mi tinta. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias al equipo que nos acompañó ahora. No olviden, nos vemos el próximo lunes a las 10 para las 11 con más poesía, La Voz del Espíritu. Muchas gracias.